Es de alguna manera una continuación del proceso que a nivel nacional se está dando para denunciar a los expresidentes y para que puedan ser juzgados. Nosotros fuimos, participamos en la campaña de recolección de firmas, por un lado, y por el otro lado, de la misma manera, hemos venido denunciando todo lo que implicó la guerra de Calderón. El compañero César Mateos ha denunciado a quienes lo torturaron durante el 2006, y luego juntos fuimos a La Haya hace 2 años a denunciar a Felipe Calderón por crímenes de lesa humanidad. Entonces, esto es una continuación a este proceso que hemos venido, al cual le hemos venido dando continuidad, porque consideramos que hoy el país vive un momento, valga la redundancia, histórico, o valga usar el calificativo de histórico, en el cual hay la posibilidad real de que se haga justicia.